En Apocalipsis capítulo 2 y 3, podemos ver el mensaje de Jesucristo a las siete iglesias. Estas siete iglesias estaban situadas a lo largo de la costa occidental de Asia Menor, o la actual Turquía. Ahora bien, de estas siete iglesias, hoy nos enfocaremos solo en una, la iglesia que estaba situada en la ciudad de Pérgamo. Jesucristo en su mensaje dijo que esta iglesia vivía en la ciudad donde Satanás tiene su trono. En este video estaremos hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo, donde se encontraba el trono de Satanás. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Empezamos. Todos los cristianos tenemos la seguridad de que existe un mundo espiritual, y ese mundo espiritual es más real que este mundo visible que logramos percibir. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, la mayoría de la gente cree que Dios existe, pero muchas de estas mismas personas creen que los espíritus malignos y el diablo son ficticios. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, declaramos la realidad de la guerra espiritual, reconociendo que el seguidor de Cristo está en conflicto con el mundo, con la carne y con Satanás. Creemos que Satanás tiene un gran poder. Sin embargo, su poder es limitado, como por ejemplo, Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Solo Dios está en todas partes, y solo Dios sabe todo, mientras que Satanás debe apoyarse en su ejército de demonios para hacer su voluntad. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, a pesar que Satanás tiene su ejército por todo el mundo, a veces hay lugares específicos donde el mismo Satanás ejerce su dominio, y esos lugares se caracterizan por ser lugares muy paganos e idólatras. Y como claro ejemplo, tenemos a la ciudad antigua de Pérgamo. El mismo Señor Jesucristo declaró que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. En estos versículos vemos que, lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder. El Señor, y suponemos que también los creyentes en Pérgamo, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Cuando Jesús dice que Satanás tenía su trono en Pérgamo, quiso decir que Satanás había encontrado un lugar donde podía ejercer una influencia diabólica sobre toda una región, mediante una combinación de adoración de ídolos y placer sensual. Satanás dominó esa ciudad. Era una región cubierta por una nube oscura de maldad. Satanás reinaba en Pérgamo a través de las obras y vidas de las personas. Satanás dio a Pérgamo sabiduría,
conocimiento, prosperidad, poder, entretenimiento y curación. A través de todas estas cosas, los habitantes de Pérgamo adoraban a Satanás. Ahora bien, ¿exactamente dónde estaba esta ciudad de Pérgamo? ¿Cuál es su historia? ¿Qué la distinguía de otras ciudades? ¿Por qué se le describió como donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás? Las siete iglesias a las cuales Juan escribió estaban situadas en lo que entonces se conocía como la provincia romana de Asia, pero hoy forma la parte occidental de la Turquía asiática. Pérgamo era la que estaba más al norte, así como la que estaba más al oeste de estas ciudades. Pérgamo estaba a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna y a menos de 24 kilómetros tierra adentro desde el mar Egeo. Hoy en día la ciudad musulmana de Bergama yace exactamente más abajo del antiguo sitio de Pérgamo. Pérgamo yacía en gran parte en una colina pendiente que se hallaba entre dos ramales del río Caico. Esta colina se elevaba de súbito a una altura de 305 metros y, salvo por su ladera meridional, era sumamente difícil su acceso. La ciudad fue bien llamada Pérgamo porque el nombre provenía de una raíz que significa torre o fortaleza, la cual raíz también está relacionada con la palabra alemana Burg. Pérgamo era un sitio ideal para una fortaleza, así como para ciudad capital, porque dominaba el territorio circunstante por muchos kilómetros. Cuando Alejandro Magno emprendió su campaña oriental, envió a Barcine y al hijo de ella, Heracles, Hércules, que era ilegítimo, a Pérgamo para custodia. Y algunos años más tarde Lisímaco, uno de los generales entre quienes el imperio de Alejandro quedó dividido después de su muerte, escogió a Pérgamo para la custodia de 9.000 talentos, o unos 10 millones de dólares. En Pérgamo se inventaron las elegantes colgaduras llamadas tapicería. También fue famosa por su ropa entretejida con oro, las vestes atilae, su alfarería y sus ungüentos preciosos. Sus gobernantes se interesaron hasta en la cría de ganado, la horticultura y otros aspectos de la labranza científica. Y fueron hombres literarios de tal inclinación a los libros que solo Alejandría tenía una biblioteca más grande que la de Pérgamo. Se dice que Ptolomeo V de Egipto llegó a temer tanto que su biblioteca de Alejandría fuera eclipsada por la de Pérgamo, que colocó una prohibición sobre el papiro, sobre el cual Egipto tenía un monopolio. Pero esto resultó ser una bendición para Pérgamo, porque uno de sus ciudadanos inventó el pergamino, que obtuvo su nombre de Pérgamo, un material de escritura muy superior. La biblioteca de Pérgamo tenía 200.000 pergaminos. Ahora bien, Pérgamo también se consideraba a sí mismo como el custodio de la forma de vida griega y del culto griego. Uno de los muchos dioses griegos que se adoraba en Pérgamo era Zeus, y se construyó un gran altar para Zeus que medía 40 pies, que son 12 metros de altura, de pie sobre un saliente rocoso proyectado de la Acrópolis, y desde cientos de pies por debajo parecía un gran trono sentado en la ladera. Este altar pagano fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. A las afueras de la ciudad de Pérgamo se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y la superstición. Es curioso que el símbolo del dios griego Asclepio, Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en la medicina y las farmacias. Pérgamo también fue la primera ciudad de Asia en apoyar abiertamente el culto imperial o la adoración al emperador, y por lo tanto se la consideraba la sede principal. El año 29 a.C. ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto. Según la historia, Pérgamo fue la primera ciudad en levantar una estatua al emperador romano. Erigieron tres templos a los Césares: Octavio Augusto, Trajano y Severo. El culto al emperador se convirtió en una prueba de la lealtad de uno a Roma, y aquellos que no participaban en el culto oficial eran acusados de alta traición, seguidos de ejecución.
Los cristianos enfrentaron una gran presión para asistir a las fiestas en honor de los dioses y comer carne sacrificada a los ídolos en estas fiestas. Rechazar una invitación podría costarle su trabajo y negocio en el gremio comercial, el sindicato del día, lo que significaba que no tendría medios de subsistencia para alimentar a su familia. Pero a pesar de estas dificultades, la iglesia en Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Veamos lo que le dice el Señor. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. En este sentido, es interesante notar la forma en la que el Señor se refiere a él, Antipas, mi testigo fiel. Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a las iglesias. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a Él. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En estos versículos vemos que, aunque la iglesia de Pérgamo fue fiel y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa más de una táctica en su lucha para vencernos. Satanás utilizó contra la iglesia de Pérgamo una táctica que está en el Antiguo Testamento, específicamente en Números capítulo 31, versículo 15. Leamos lo que dice el texto bíblico. Les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam dio esta táctica a Balac para que haga caer a los israelitas a través de las mujeres, ya que en el capítulo 23 de Números Balac no pudo conseguir que Balaam maldiga a Israel. Ahora bien, y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En aquel tiempo, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. No participar de esas celebraciones implicaba separarse de casi toda actividad social, y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte. Quizá ante esa situación, en la iglesia en Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución, o razonaban que para poder acercarse a ellos y predicarles el Evangelio, era necesario hacer algunas concesiones, o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y así como muchos cristianos suelen hacerlo hoy en día. El relato bíblico también dice que la iglesia de Pérgamo también retenía la doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor Jesucristo aborrecía. En cuanto a la pregunta de ¿en qué consistía la doctrina de los nicolaitas? O las obras de los nicolaitas, no lo sabemos. Algunos estudiosos bíblicos creen que esta falsa doctrina era promovida por Nicolás, quien fue parte de los siete primeros diáconos de la iglesia primitiva. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 6. No obstante, no podemos afirmar si esto sea cierto, pero podemos observar que una vez más, una falsa enseñanza lleva a una mala práctica, y también que la falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia. Ahora bien, en los últimos versículos, Jesucristo, después de exhortar a la iglesia de Pérgamo, les llama al arrepentimiento y les prometió una recompensa de autoridad a todos los que vencieran.
Con este estudio bíblico vemos que Satanás reinaba en Pérgamo a través de las obras y vidas de las personas. Satanás dio a Pérgamo sabiduría, conocimiento, prosperidad, poder, entretenimiento y curación. A través de todas estas cosas, los habitantes de Pérgamo adoraban a Satanás. De la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Y así estamos llegando al final de este video. Cuéntanos qué opinas de la ciudad de Pérgamo. Déjanos tu opinión en los comentarios y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será. Hasta un próximo video.